Un robo millonario cometieron ladrones en la casa del jugador del Atlético Junior, Michael Ortega. Mientras el futbolista estaba en un encuentro en el estadio, los delincuentes se metieron a su casa y se llevaron 50 millones de pesos en efectivo y otros elementos de valor. Esta fue la escena que encontró el mediocampista del Junior, Michael Ortega, al llegar a su casa. Los ladrones habían saqueado su vivienda, ubicada en un sector exclusivo de Puerto Colombia, llevándose computadores, joyas y dinero en efectivo. Un poquito más de 100 millones, 50 en efectivo y el resto en valores y eso, que son relojes que muy costosos que traje desde Alemania. Mi esposa también, gafas y eso, y computadores. Y gafas obviamente son costosas de valores. El jugador es integrante de la Selección Colombia Sub-20 y quien jugó en equipos de México y Alemania, manifestó que los delincuentes no solo robaron su casa, sino la de un vecino. Aquí al frente se cogieron un equipo de sonido muy grande, me dicen ellos, de donde en un automóvil es muy difícil sacarlo. Tenían una caja fuerte donde también la reventaron. Y donde robaron otro efectivo. Y todo es sorprendente porque los vigilantes no vieron nada, nadie vio nada. Los ladrones no violentaron puertas ni ventanas, por lo que las autoridades indagan con el personal encargado de la seguridad. Se supone que entraron en carro porque no dejan entrar a las personas si no es por medio vehicular. Entonces ahí como que fue una falta de control por falta de los vehículos que entran. Eso es la información. El futbolista dice que espera que la empresa de vigilancia le responda por el monto del hurtado en su residencia.